Y bueno, acá estamos en la casa, en la única casa que está habitada de Gándara, de la cuadra, ¿no? Principal, acá al frente de la fábrica. Estamos con Estela. Exactamente, acá tenemos a Estela. Es un amiga, amor de persona. Un fenómeno. Y bueno, el que nos dejó pasar a su casa, nos va a contar un poquito de... En realidad, no, exactamente, nos va a contar la historia del lugar. Ya son amigos, nos recibieron de mil maravillas. Cuando vinimos en su momento, bueno, nos mostraron lo que es el monasterio en general. Y bueno, ahora Estela nos va a comentar algo, justamente esta historia viviente. Una de las pocas familias que vive en el pueblo de Gándara, que en realidad no es un pueblo fantasma como se comenta. Sí, muchos dicen que es pueblo fantasma, pero no es pueblo fantasma. ¿Qué pasa? Que se fueron toda la gente porque se cerró la fábrica y quedaron todos sin trabajo. Y mucha gente no consiguió trabajo y se suicidó, porque no tenía laburo. Claro. Pero muchos siguieron, algunos trabajaron, la mayoría remiseros, para seguir pichuleándola. Mi marido anduvo en un camión, ganaba 100 pesos por día y era para comer el momento. Para subsistir. Sí, sí. O sea, su marido trabajó en la fábrica. Después 32 años trabajó en la fábrica. Y un momento a otro le dijeron que no le pagaban más el sueldo y se quedó sin trabajo. ¿Y esta casa? Esta casa pertenece a la fábrica. Pero nosotros va a ser ahora 42 años que yo estoy acá. Hace 43 va a ser, porque en el 5 de agosto hace 43 años que me casé. Una historia viviente de Gándara, Estela, fenómena. Pero bueno, de todo, la iglesia la cerraron porque era mucha gente que venía, se estaban llevando todas las cosas, rompieron las rejas, entraban por entre las rejas, una iglesia hermosa teníamos y cerraron todo, tapiaron todo. Porque no entraba la gente, no le interesaba nada. Venía mucha gente de todos lados. Mucha gente. Todos entraban. Todo entraba, todos y todos se llevaban algo. Todos a sacar fotos. En la calle hasta 50 autos hubo. Y cada auto que venga, 3-4 personas, te podés imaginar lo que... Hasta el 1 de mayo tuvieron el... agrado la gente de hacerse una fiesta clandestina frente a la iglesia. Ah, mira vos. Así que todos muchachadas que vinieron, dice que tenían permiso al obispado, pero los que menos tenían permiso al obispado. ¿Y esa fue la gota que rebalsó el vaso? Sí, sí, sí. Eso fue lo último. ¿Y ya con eso? ¿Los mismos vecinos cerraron la iglesia? No, del obispado. Del obispado. El obispado vinieron porque se está rompiendo el techo y eso, y se rompieron, cerraron todo. No, daba lástima que... Qué lástima, chico. Y bueno, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, y acá le quiero mostrar, voy a salir afuera para ver y para mostrar el patio, ¿no? Después, ¿no? Si querés, de la casa. Miren, estamos acá en la única casa que está habitada. Miren, yo abro la puertita acá. Y acá, bueno, no, ya para arrancar no es como en mi pueblo que tengo que cerrar la puerta. Miren, ahí está la fábrica. Es una locura. Y miren, yo acá en mi mano estoy llevando unas fotos que son de Gándara, de la iglesia de Gándara cuando estaba en funcionamiento. Miren lo bella que era. Hoy ya casi no queda nada de la hermosura que era la iglesia. Ahí pueden ver en detalle. Es una locura. Así que bueno, estas fotos son del 6 de octubre de 1985. Y bueno, y ahora por lo que estoy viendo que en la fábrica están trabajando. Y bueno, hay gente desmontándola, pareciera. Hay gente trabajando y sacando hierros y sacando de todo. Y bueno, y este sería un poquito las casas, ¿no? que están acá. Todas propiedad privada. Estas eran casas que eran de la fábrica, de la gente que trabajaba en la fábrica. Bueno, la señora que es muy amable, es un amor de persona, que nos invitó a su casa, porque es familia amiga.
ella también vive en una de las casas que bueno, su marido trabajó muchísimos años y tiene esta casa. Es la única casa que está habitada en la cuadra. Y bueno, es una locura. Es una locura. Así que bueno, vamos a ver qué tiene para mostrarnos Gándara. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me vinieron a recibir? Hola, choo. Hola, loco. Hola. ¿Dónde estamos? ¿Estos son los perros de Gándara? Ya me hice amigo, me parece. Cosas que nunca muestro en el canal de... Miren dónde estamos. Estamos en la fábrica de Gándara. Un lugar único. Pero bueno, es propiedad privada. Estamos viendo a ver si podemos entrar, pero va a estar complicado. No, los empleados pasaban todos por seguridad. Y allá el comedor y allá atrás está la pileta de natación. Allá atrás, ¿ves? Sí. ¿Allá? Sí. ¿Sabes qué pileta? Qué lástima. No sabes. ¿En qué año dejó de funcionar? En 2002, creo que. ¿En el 2002? En el 2002. ¿Y esto qué serían? ¿Vestuarios era? Vamos para allá. Donde se cambiaban las empleadas, las mujeres. Ah, que trabajaban. Que estaba dividido, Estela, ¿no? El sector de mujeres es mixto. Mujeres, claro, y hombres. Primero de este lado de mujeres y de aquel lado los varones. Ahí se cambiaban las mujeres para entrar. Claro. A trabajar. ¿Qué tipo de uniforme tenían? ¿Qué? ¿Algún guardapolvo blanco? Un guardapolvo blanco. Sí. Y después era un salón de... Tiene en el medio. Tiene un salón de reuniones. Sí. Y esto va a ser la policía. Que están pintando. A ver qué linda que la dejaron. Ah, ¿esto actualmente va a estar la policía acá? La patrulla rural. Mirá qué hermosa la han dejado. Claro. Y porque aprovechan todo lo que es la estructura, está bien, Estela. Y acá, acá podemos ver que está todo destruido. Sí. Destruido. Y acá venía, ¿no? Bueno, acá podemos ver algunas de las botas. Estas seguramente eran de los empleados. Y podemos ver que esto está todo clausurado. Están puertas cerradas. Estos eran baños. Podemos ver el muñequito. Y bueno, ahí yo me. Y acá podemos ver que hay como archivos. A ver si podemos ver un papel. Acá, empresa Gándara. Mira, del 97. Son todos archivos del 97. Hay muchos archivos ahí. Mira, estamos con la vecina que nos está haciendo una visita guiada. Wow. Miren lo que es esto. Wow. Bueno. Vamos a seguir escuchando a Estela, que tiene mucho por decirnos. A ver. ¿Qué pasó acá? ¿Con qué te encontraste? No sabes la cosa tan linda que era esto. Había una mesa grande, es un salón de reuniones, había un pizarrón allá, había un... Pero no pensé que había tantas cosas tiradas. ¿Y qué recuerdos te vienen a la cabeza? Mirá, ahora verlo todo así... No, porque estaba todo cerrado, esto no lo habían abierto. Wow. Estaba todo cerrado. Qué raro, ¿no? Que está abierto. Sí, es raro. Y cuando lo despidieron a Oscar, ¿qué le dieron alguna remuneración por? No, se cerró por quiebre en la fábrica. Y la presentaron y después para cobrar estuvo muchos años cuando recién se cerró le correspondía 299.000 pesos, que con eso se compraba flor de casa en Chascomús. Wow. Pero le pagaron a los 5 o 6 años y le dieron 80.000 pesos. No valía más nada ya. ¿Qué compras con 80.000 pesos? Nada. Qué loco. Y acá estaba esta es la enfermería. Esta es la parte nueva, Estela, sería, ¿no? Sí, es
todo igual. Que claro. Acá va a estar la policía. Pero, claro, acá va a estar la policía. Ahí está la enfermería, que ahora va a estar la policía. Acá era donde venían policía, a cobrar. Policía, no entre. Venía la gente a cobrar, o venían con alguna cosa, que estaba el enfermo, a dejar los papeles, todo. Y acá se había cerrado acá, y acá había un ¿cómo es? Vendían de todo, se vendía yogur, se vendía leche, se vendía fiambre, traían fiambre, todo de la fábrica, se vendía acá, era todo. Y vos retirabas y a fin de mes lo descontaban del sueldo. Es que llegó a ser una de las fábricas más importantes del país. Sí, por eso. Fue su esplendor en los 80. Y ahí son los mejores de los costumbres. Te vas a caer alguna cosa arriba. Wow, podemos ver que está todo destruido. Wow. Y qué loco, porque podemos ver que la edificación se mantiene en perfecto estado. Y bueno, y estos son los vestuarios de los empleados. Y ahí a ver qué hay. Una chica. Wow. Bueno, acá podemos ver que hay un sticker de Chascomún. Y es re loco, no, esto no tiene precio. La verdad que esto no tiene precio de poder recorrer estos lugares, estas fábricas. Y bueno, y tener la oportunidad de recorrerla con la compañera de un empleado, ¿no? Que estuvo trabajando muchísimos años. Que la empresa presentó quiebra y no le pagaron a ningún empleado, quedaron prácticamente todos en la calle, tuvieron que subsistir haciendo remises, haciendo lo que se podía, porque es un pueblo chico encima, no hay tampoco mucho por hacer, y se quedaron en la nada. Así que fue, la verdad que fue algo fuerte seguramente para todas las familias, y bueno, quedaron totalmente desamparados, vamos a decir. Y hoy la fábrica la están desmantelando, así que ya nunca más va a ser lo que era. Esto seguramente era una balanza de camiones. Esta en realidad era la balanza, ¿no? La balanza.